Bueno, ¿y qué pasó, princesa? Mira, no dónde estamos. Míranos ahora. Miren, si ven que estábamos en un lugar y ahora aparecimos en otro, ¿por qué es? Porque queremos y qué. Porque, porque nosotros podemos aparecer en otro lugar. Sí, eso no es magia. Yo no puedo hacer nada. Ayúdamele, ayúdamele, que yo tengo la cámara. ¿A quién? ¿Ah? No. Vaya. Te dobla la crisis. Es que la Cristina está anda débil porque yo le dije que había perdido su teléfono. Casi la tiene cachete, tiene cachete. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, eso sí es cierto. A la Abby le dimos a cachete. No le podía. Sí, se lo vieron. No, yo no te enfoqué ahí, mi amor. No te iba a enfocar. Un perfil la voy a poner a cada una. ¿Qué pasó? Ahorita vaya, voy. Primero. Pues segunda. No, me tenés que decir cosas. Ah, pero no, bicha. No confíen, la puedes decir. Pero ¿por qué están así? Solo con Pinterest. Princesa, princesota, princesita. San Antonio. Pamada. Hasta el jefe. Jefe, jefe, salude. Jefe, salude. Ya terminé. Salude. ¿Qué? Sí. No ve cómo. A ver, sí, que bicha es más bruta. Espérense, les vamos a explicar. Ay, vamos a que se calle. Después le dice. Después que el señor cachete chene. Ay, cállate, Melisa. ¿Eh? Bicha. Dice que bicha es más loca. Espérame. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué? De 10, 11, 12. 3 horas y media. ¿Qué? Para bañarnos. Sí. Para alistarnos. Para que me hicieran los rollitos. Sí. Para que le hicieran las mallas a Cadejo. Y a vos también. Y a mí. Tirados en la cama, en el piso, vos comiendo relajadas y buqueando. ¿Vos? Con aire. Ah, no. Vaya. ¿Para qué? Para ir allá a hacer ridículo y regresarnos. ¿Y cómo andábamos allá? Por culpa de quién. Vuelta y vuelta sin hallar qué hacer. Por culpa de Elmer. Por culpa de Don Viera. Por culpa de Elmer. La culpa de él. De todo tiene la culpa él, de todo. ¿Qué te pasa? La Rosana ahí estaba de quejarse, que dice que no agradecemos el gran esfuerzo que anduvo ella haciendo de aturrar. Porque como anda con diarrea. Por un momento la Rox anduvo algo panda. Estamos en la misión, la verdad. ¡Ay, pamada! Nos vinimos de donde andábamos porque la verdad es que hasta así lo hacíamos con la música. ¡Bum, bum! Sí. Hasta uno de bailar nos faltaba. Y ustedes no nos iban a escuchar. Es mentira, no nos iban a escuchar porque... Miren, la voz no era bien fuerte, era bien fuerte. Nosotros escuchábamos qué nos estábamos diciendo. Sí, era bastante fuerte la música y por eso pues tuvimos que emigrar, entonces, ¿verdad? Pensamos que íbamos a tener una serie bonita, divertida, entretenida nosotros con nosotros y con ustedes también, ¿verdad? Pero no se pudo y aquí estamos de nuevo, fracasamos en una misión. Allá quisiera andar yo bailando. Con unos zapatos cómodos. Para la noche. Y sin el bolsón, sin cartera ajena, ni ropa ajena. Ni batería. Ni batería ajena. Nada de pesor. Algunos. Vas a creer que me dijeron, ah, usted desgraciado. ¿Yo? ¿Qué dije? Yo, ¿podemos meter esto en el bolsón? Ellos van a andar ayudando. Ahí andaba yo. Ni una desgraciada ni dos. Yo dije la Nelly, sacaba y metía. Y sabés cuál es. Sabés cuál es. Encantada que no es eso. Porque era un bolsón como que era explorador. Y la Nelly con su cartera. Ajá, ya con su cartera bien vergonada. Pero mira, sabés cuál fue el colmo. No, mira, la cartera de chicas. Pero ni una botella de agua me compró. Porque ¿cómo podés hacerle eso a la Rox? Bueno,
Tras de que te andaba el gran pesor ahí de los millones de dólares que andan allí. Era pastillera por toda la barra. Y aquella. Y ella bien finita. Pero ya me hubiera mandado un servicio y no hubiera habido papel. Yo vi a Cristian un rollo. Yo sé que le pide. Y ahí no le hiciera burla, ¿verdad? Yo no estoy haciendo burla por eso. Estoy diciendo que. Espérenme. Calmate. Y para acabar de joder, me prestan los zapatos que me quedan tocados y decían, por todo el. Pero algo hay que decir. Al menos él los prestó. Así me es el dedo. Al menos él los prestó. Y burlándose andaba de eso también. Relleno, y burlando se andaba de eso también. Es cierto, Jorge. Y todo corto, a ¿cómo lo anda? ¿Cómo le pie? Así anda el pie. No me preocupes que yo así andaba con uno de mis zapatos doblados. Los calcetines como así de gruesos, que te voy a meter el dedo aquí. Pero ya estamos aquí. Villa, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar? Fuimos a sudar allá y echamos hasta un poquito de la sudor. ¿De cómo sudamos? De la sudor. Qué viejo. Y todo. La iba a quedar en jaripeo, pero como no es hoy. Es que se equivocó de día. Se equivocó. ¿Qué se me? No la... ocupar mi portita de... Y nada más porque se vistiera, porque jaripeo ahí nada. Puro varón, te miras así. Sticker. Pues sí. Vaya, por respeto. No le vale porque tú y yo nos respetamos hasta ahorita. Hasta ahorita. Villa, pues entonces, en todo esto. Vamos a hacer algo más. Este enojo. Funcionó, ahorita vamos a ver qué hacemos. Y como nosotros tenemos varias opciones, dijimos, esta no nos sirve, pues vamos a agarrar las otras mil que tenemos. Ahorita ajá. Nos van a ver así, más ratito nos van a ver diferente. No, ajá, porque pues... ¿Pueda que sí? Yo, esto... Aquí en Navarra una señora nos dijo de que ahorita nos envíe y que después vamos a estar desnuda allá. Señora. Y dijo que quería... Señora, señora. Una señora, un hombre, señora. Era vestido de mujer. Ajá. Nos dijo... Muchacho. Nos dijo unas ciertas palabras, ¿verdad? Nos ofreció algo... Agradable. Ajá. Agradable. Mal. No. Que le gusta. No estuvo mal. Estoy imaginando. No, ahorita pues nos vamos. Pero a bien, agarrar. Ahorita vamos a decir lo que vamos a hacer en el otro video. No, no, lo que sí sé, va a ser una sorpresa. Lo que sí sé es que yo no me muevo de aquí sin gastarme un café. Eso sí. Pues. No me toco estancada. Sí, porque nosotros ahorita terminando este video y agarramos maleta, ¿verdad? Y no vamos a estar esperando a nadie tampoco. ¿Escuchó, Angelina? No vamos a estar esperando a nadie. Solita después a buscar. ¿Caminando? Sí. ¿A patitas? Porque ustedes también a patas van a ir. ¿Asegura que así se va a ir? Sí. Va. Pero yo me voy a tomar café primero y no me voy. ¿No le estamos dando permiso? ¿Y si aquí todos no están de acuerdo, va que nadie hace algo que todos no estemos de acuerdo? Conmigo se pueden meter, pero con mi café no. Nada de vicio que tiene. Con el café no. Con mi café. María, te puedo decir algo. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Ya va a secretearla. Es que, ya, que, ya, ya, no se que todas ustedes le caen ya mal. Va a pedirle pisto. No. Gente, ustedes esperen.
el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a ver qué hacemos y ustedes también se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir ahorita porque ni nosotros sabemos. Es sorpresa, ustedes sigan viendo y disfrutando aquí con nosotros, que nosotros tratamos de hacer los videos más divertidos para que a ustedes les encante. Sí, pero como nosotros tenemos opciones, para eso no nos abate. Entonces nosotros regresamos al próximo video.